Bienvenidos a Oración Poderosa. Haz esta oración al Espíritu Santo y recibe un milagro en tu vida. Para hacer esta oración, tómate tu tiempo. Tan solo relájate. Permite que los pensamientos tan solo fluyan. Déjalos pasar, no les des importancia. Y si quieres pedir algo en especial, algo que estés necesitando de corazón en tu vida, tan solo focalízate en eso que tanto precisas. Y si deseas reforzarlo, escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Bienaventurado Espíritu Santo, tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros, los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios, con esperanza me acerco hoy a tu presencia. Te pido que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración, para que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Espíritu Santo, Espíritu de verdad que procedes del Padre y provocas confianza en nuestros corazones, hoy te busco para que me ayudes, que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza, y los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan, para que así pueda salir de mis problemas y con tu siempre bondadosa asistencia sea prontamente remediado todo lo que me aflige en mi alma y mi cuerpo. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y paz, Espíritu Divino que aclaras los caminos, nos guías con sabiduría y piedad y nos llenas de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta y la felicidad que ansío. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego me envíes e ilumines por una solución para esta difícil necesidad que me consume y es causa de mi desesperación. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean amparo y defensa en todo mal momento, y tu amor y divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Tú, que eres mi guía espiritual y el don del Eterno Padre, tú, que me alejas de las tristezas y de la incertidumbre, tú que me colmas de paz y de tranquilidad, atiende por favor mis súplicas. Ven Espíritu de Dios, inúndame con tu amor, ayúdame a seguirte, ven y dame tu calor. Enséñame a servirte, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a morar en mi corazón por siempre y cambia mi existencia vacía para que pueda dar buen fruto. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y de mi alma te invoco. Yo creo en ti, espero en ti y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para continuar luchando en medio de los obstáculos que se me presentan a diario. Sé que me guías por las sendas del bien y me iluminas con tu sabiduría. Sé que conoces mis aflicciones y por eso me concedes todo tu amor para que no sufra ni decaigan mis fuerzas. Tu presencia, Espíritu Santo, es como un soplo divino que refresca mi existencia y me llena de paz. Es por esto que desde ahora dejo todo mi pasado en tus manos misericordiosas y comienzo una nueva vida. Los cielos se abren y la gracia de Dios que procede de su amor desciende para aquietar mi alma y llenarla de paz y alegría,
es una experiencia renovadora. Espíritu Santo, mora en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, e ilumínanos con tu presencia y tu luz, y así nuestra vida jamás será en vano. Porque cuando tú nos guías, nos inspiras a hacer el bien y cosas extraordinarias suceden. Nos llenas de tu sabiduría y nuestras acciones se transforman en bienestar. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que callamos, lo que sentimos, cambia. Dios Espíritu, permítenos ser dóciles al Padre para ser guiados según sus indicaciones y sus mandamientos, y ayúdanos a dejar nuestra rebeldía y soberbia. Tú eres fortaleza, necesitamos de ti, de tu presencia. No nos dejes sin tu luz, pues tuyos somos. Háblanos al corazón y escucharemos gustosos. Tómanos y transfórmanos. Danos motivos para vivir y ser felices. Dulce Espíritu Santo, invertiré mi tiempo en estar a solas en tu presencia a través de la oración, para conocerte y escucharte, para seguirte y que me guíes. Lléname, Espíritu Divino, del gozo de tu mirada y me serviré colmado de bendiciones. Tengo hambre y sed de ti y quiero que seas el amor de mi alma y de mi vida. Espíritu de Dios, tú me sostienes cuando te invoco, me rescatas de la tempestad y tu amor por mí no se apaga jamás. Yo creo en tu poder y en tu fidelidad, porque junto a ti no siento miedo ni temor, pues tú estás presente en todo momento, y aún más, en la adversidad tu amor prevalece por siempre. Dulce Espíritu Santo, por tus sendas quiero caminar, guíame en medio de mi oscuridad, cambia mi llanto en alegría, sáname de las heridas del pecado, para que tu gozo y tu verdad sean mi baluarte y que tu amor ilumine mi alma y todo lo que soy. Porque tu bondad no tiene comparación, tú llenas mis días de esperanza y de alegría, y en infinito agradecimiento yo cantaré tus maravillas por siempre. Bendito Espíritu de sabiduría, ayúdame a buscar a Dios, que sea el centro de mi vida, orienta hacia Él para que reine en mi alma el amor y armonía. Bendito Espíritu de consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Bendito Espíritu de ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y decisión firme. Bendito Espíritu de piedad, toma posesión de mi corazón. Inclínalo a creer con sinceridad en ti, a amarte sanamente. Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Bendito Espíritu de santo temor, penetra lo más íntimo de mi corazón, para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. Lléname de ti, bendito Espíritu Santo, para que mis ojos vean la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Que así sea, así será. Amén. Amén. Focalízate
unos segundos más en ese pedido tan en especial, en ese milagro que precisas para tu vida. Tan solo contémplalo. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios que te rodea y que hay en ti. Tan solo relájate. Si este video te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. No olvides dejar tu comentario debajo, suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Bienvenidos a Oración Poderosa. Haz esta oración al Espíritu Santo y recibe un milagro en tu vida. Para hacer esta oración, tómate tu tiempo. Tan solo relájate. Permite que los pensamientos tan solo fluyan. Déjalos pasar, no les des importancia. Y si quieres pedir algo en especial, algo que estés necesitando de corazón en tu vida, tan solo focalízate en eso que tanto precisas. Y si deseas reforzarlo, escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Bienaventurado Espíritu Santo, tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros, los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios, con esperanza me acerco hoy a tu presencia. Te pido que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración, para que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Espíritu Santo, Espíritu de verdad que procedes del Padre y provocas confianza en nuestros corazones. Hoy te busco para que me ayudes, que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza, y los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan, para que así pueda salir de mis problemas y con tu siempre bondadosa asistencia sea prontamente remediado todo lo que me aflige en mi alma y mi cuerpo. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y paz, Espíritu Divino que aclaras los caminos, nos guías con sabiduría y piedad y nos llenas de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta y la felicidad que ansío. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego me envíes e ilumines por una solución para esta difícil necesidad que me consume y es causa de mi desesperación. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean amparo y defensa en todo mal momento, y tu amor y divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Tú, que eres mi guía espiritual y el don del Eterno Padre, tú, que me alejas de las tristezas y de la incertidumbre, tú que me colmas de paz y de tranquilidad, atiende por favor mis súplicas. Ven Espíritu de Dios, inúndame con tu amor, ayúdame a seguirte, ven y dame tu calor. Enséñame a servirte, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a morar en mi corazón por siempre y cambia mi existencia vacía para que pueda dar buen fruto. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y de mi alma te invoco. Yo creo en ti, espero en ti
y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para continuar luchando en medio de los obstáculos que se me presentan a diario. Sé que me guías por las sendas del bien y me iluminas con tu sabiduría. Sé que conoces mis aflicciones y por eso me concedes todo tu amor para que no sufra ni decaigan mis fuerzas. Tu presencia, Espíritu Santo, es como un soplo divino que refresca mi existencia y me llena de paz. Es por esto que desde ahora dejo todo mi pasado en tus manos misericordiosas y comienzo una nueva vida. Los cielos se abren y la gracia de Dios, que procede de su amor, desciende para aquietar mi alma y llenarla de paz y alegría. Es una experiencia renovadora. Espíritu Santo, mora en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, e ilumínanos con tu presencia y tu luz, y así nuestra vida jamás será en vano. Porque cuando tú nos guías, nos inspiras a hacer el bien y cosas extraordinarias suceden. Nos llenas de tu sabiduría y nuestras acciones se transforman en bienestar. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que callamos, lo que sentimos, cambia. Dios Espíritu, permítenos ser dóciles al Padre para ser guiados según sus indicaciones y sus mandamientos, y ayúdanos a dejar nuestra rebeldía y soberbia. Tú eres fortaleza, necesitamos de ti, de tu presencia. No nos dejes sin tu luz, pues tuyos somos. Háblanos al corazón y escucharemos gustosos. Tómanos y transfórmanos. Danos motivos para vivir y ser felices. Dulce Espíritu Santo, invertiré mi tiempo en estar a solas en tu presencia a través de la oración, para conocerte y escucharte, para seguirte y que me guíes. Lléname, Espíritu Divino, del gozo de tu mirada y me serviré colmado de bendiciones. Tengo hambre y sed de ti y quiero que seas el amor de mi alma y de mi vida. Espíritu de Dios, tú me sostienes cuando te invoco, me rescatas de la tempestad y tu amor por mí no se apaga jamás. Yo creo en tu poder y en tu fidelidad, porque junto a ti no siento miedo ni temor, pues tú estás presente en todo momento y aún más en la adversidad tu amor prevalece por siempre. Dulce Espíritu Santo, por tus sendas quiero caminar, guíame en medio de mi oscuridad, cambia mi llanto en alegría, sáname de las heridas del pecado, para que tu gozo y tu verdad sean mi baluarte y que tu amor ilumine mi alma y todo lo que soy. Porque tu bondad no tiene comparación, tú llenas mis días de esperanza y de alegría, y en infinito agradecimiento yo cantaré tus maravillas por siempre. Bendito Espíritu de sabiduría, ayúdame a buscar a Dios, que sea el centro de mi vida, orienta hacia Él para que reine en mi alma el amor y armonía. Bendito Espíritu de consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Bendito Espíritu de ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y decisión firme. Bendito Espíritu de piedad, toma posesión de mi corazón. Inclínalo a creer con sinceridad en ti.
a amarte sanamente, Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Bendito Espíritu de Santo Temor, penetra lo más íntimo de mi corazón, para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. Lléname de ti, bendito Espíritu Santo, para que mis ojos vean la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Que así sea, así será. Amén. Amén. Focalízate unos segundos más en ese pedido tan en especial, en ese milagro que precisas para tu vida. Tan solo contémplalo. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios que te rodea y que hay en ti. Tan solo relájate. Si este video te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. No olvides dejar tu comentario debajo, suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Bienvenidos a Oración Poderosa. Haz esta oración al Espíritu Santo y recibe un milagro en tu vida. Para hacer esta oración, tómate tu tiempo. Tan solo relájate. Permite que los pensamientos tan solo fluyan. Déjalos pasar, no les des importancia. Y si quieres pedir algo en especial, algo que estés necesitando de corazón en tu vida, tan solo focalízate en eso que tanto precisas. Y si deseas reforzarlo, escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Bienaventurado Espíritu Santo, tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros, los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios, con esperanza me acerco hoy a tu presencia. Te pido que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración, para que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Espíritu Santo, Espíritu de verdad que procedes del Padre y provocas confianza en nuestros corazones. Hoy te busco para que me ayudes, que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza, y los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan, para que así pueda salir de mis problemas y con tu siempre bondadosa asistencia sea prontamente remediado todo lo que me aflige en mi alma y mi cuerpo. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y paz, Espíritu Divino que aclaras los caminos, nos guías con sabiduría y piedad y nos llenas de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta y la felicidad que ansío. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego me envíes e ilumines por una solución para esta difícil necesidad que me consume y es causa de mi desesperación. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean amparo y defensa en todo mal momento, y tu amor y divina voluntad
me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Tú, que eres mi guía espiritual y el don del Eterno Padre, tú que me alejas de las tristezas y de la incertidumbre, tú que me colmas de paz y de tranquilidad, atiende por favor mis súplicas. Ven, Espíritu de Dios, inúndame con tu amor, ayúdame a seguirte, ven y dame tu calor. Enséñame a servirte, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a morar en mi corazón por siempre y cambia mi existencia vacía para que pueda dar buen fruto. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y de mi alma te invoco. Yo creo en ti, espero en ti y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para continuar luchando en medio de los obstáculos que se me presentan a diario. Sé que me guías por las sendas del bien y me iluminas con tu sabiduría. Sé que conoces mis aflicciones y por eso me concedes todo tu amor para que no sufra ni decaigan mis fuerzas. Tu presencia, Espíritu Santo, es como un soplo divino que refresca mi existencia y me llena de paz. Es por esto que desde ahora dejo todo mi pasado en tus manos misericordiosas y comienzo una nueva vida. Los cielos se abren y la gracia de Dios que procede de su amor desciende para aquietar mi alma y llenarla de paz y alegría. Es una experiencia renovadora. Espíritu Santo, mora en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, e ilumínanos con tu presencia y tu luz, y así nuestra vida jamás será en vano. Porque cuando tú nos guías, nos inspiras a hacer el bien y cosas extraordinarias suceden. Nos llenas de tu sabiduría y nuestras acciones se transforman en bienestar. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que callamos, lo que sentimos, cambia. Dios Espíritu, permítenos ser dóciles al Padre para ser guiados según sus indicaciones y sus mandamientos, y ayúdanos a dejar nuestra rebeldía y soberbia. Tú eres fortaleza, necesitamos de ti, de tu presencia. No nos dejes sin tu luz, pues tuyos somos. Háblanos al corazón y escucharemos gustosos. Tómanos y transfórmanos. Danos motivos para vivir y ser felices. Dulce Espíritu Santo, invertiré mi tiempo en estar a solas en tu presencia a través de la oración, para conocerte y escucharte, para seguirte y que me guíes. Lléname, Espíritu Divino, del gozo de tu mirada y me serviré colmado de bendiciones. Tengo hambre y sed de ti y quiero que seas el amor de mi alma y de mi vida. Espíritu de Dios, tú me sostienes cuando te invoco, me rescatas de la tempestad y tu amor por mí no se apaga jamás. Yo creo en tu poder y en tu fidelidad, porque junto a ti no siento miedo ni temor, pues tú estás presente en todo momento, y aún más, en la adversidad, tu amor prevalece por siempre. Dulce Espíritu Santo, por tus sendas quiero caminar, guíame en medio de mi oscuridad, cambia mi llanto en alegría, sáname de las heridas del pecado, para que tu gozo y tu verdad sean mi baluarte, y que tu amor ilumine mi alma y todo lo que soy. Porque tu bondad no tiene comparación, tú llenas mis días de esperanza y de alegría, y en infinito agradecimiento yo cantaré tus maravillas por siempre. Bendito Espíritu de sabiduría, ayúdame a buscar a Dios, que sea el centro de mi vida, orienta hacia Él
para que reine en mi alma el amor y armonía. Bendito Espíritu de Consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de Fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Bendito Espíritu de Ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y decisión firme. Bendito Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón. Inclínalo a creer con sinceridad en ti, a amarte sanamente, Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Bendito Espíritu de Santo Temor, penetra lo más íntimo de mi corazón, para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. Lléname de ti, bendito Espíritu Santo, para que mis ojos vean la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Que así sea, así será. Amén. Amén. Focalízate unos segundos más en ese pedido tan en especial, en ese milagro que precisas para tu vida. Tan solo contémplalo. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios que te rodea y que hay en ti. Tan solo relájate. Si este video te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. No olvides dejar tu comentario debajo, suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Bienvenidos a Oración Poderosa. Haz esta oración al Espíritu Santo y recibe un milagro en tu vida. Para hacer esta oración, tómate tu tiempo. Tan solo relájate. Permite que los pensamientos tan solo fluyan. Déjalos pasar, no les des importancia. Y si quieres pedir algo en especial, algo que estés necesitando de corazón en tu vida, tan solo focalízate en eso que tanto precisas. Y si deseas reforzarlo, escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Bienaventurado Espíritu Santo, tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros, los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios, con esperanza me acerco hoy a tu presencia. Te pido que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración, para que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Espíritu Santo, Espíritu de verdad que procedes del Padre y provocas confianza en nuestros corazones. Hoy te busco para que me ayudes, que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza, y los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan, para que así pueda salir de mis problemas y con tu siempre bondadosa asistencia sea prontamente remediado todo lo que me aflige en mi alma y mi cuerpo. Espíritu Santo,
fuente inagotable de amor y paz, Espíritu divino que aclaras los caminos, nos guías con sabiduría y piedad y nos llenas de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta y la felicidad que ansío. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego me envíes e ilumines por una solución para esta difícil necesidad que me consume y es causa de mi desesperación. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean amparo y defensa en todo mal momento, y tu amor y divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Tú, que eres mi guía espiritual y el don del Eterno Padre, tú, que me alejas de las tristezas y de la incertidumbre, tú que me colmas de paz y de tranquilidad, atiende por favor mis súplicas. Ven, Espíritu de Dios, inúndame con tu amor, ayúdame a seguirte, ven y dame tu calor. Enséñame a servirte, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a morar en mi corazón por siempre y cambia mi existencia vacía para que pueda dar buen fruto. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y de mi alma te invoco. Yo creo en ti, espero en ti y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para continuar luchando en medio de los obstáculos que se me presentan a diario. Sé que me guías por las sendas del bien y me iluminas con tu sabiduría. Sé que conoces mis aflicciones y por eso me concedes todo tu amor para que no sufra ni decaigan mis fuerzas. Tu presencia, Espíritu Santo, es como un soplo divino que refresca mi existencia y me llena de paz. Es por esto que desde ahora dejo todo mi pasado en tus manos misericordiosas y comienzo una nueva vida. Los cielos se abren y la gracia de Dios que procede de su amor desciende para aquietar mi alma y llenarla de paz y alegría. Es una experiencia renovadora. Espíritu Santo, mora en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, e ilumínanos con tu presencia y tu luz, y así nuestra vida jamás será en vano. Porque cuando tú nos guías, nos inspiras a hacer el bien y cosas extraordinarias suceden. Nos llenas de tu sabiduría y nuestras acciones se transforman en bienestar. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que callamos, lo que sentimos, cambia. Dios Espíritu, permítenos ser dóciles al Padre para ser guiados según sus indicaciones y sus mandamientos, y ayúdanos a dejar nuestra rebeldía y soberbia. Tú eres fortaleza, necesitamos de ti, de tu presencia. No nos dejes sin tu luz, pues tuyos somos. Háblanos al corazón y escucharemos gustosos. Tómanos y transfórmanos. Danos motivos para vivir y ser felices. Dulce Espíritu Santo, invertiré mi tiempo en estar a solas en tu presencia a través de la oración, para conocerte y escucharte, para seguirte y que me guíes. Lléname, Espíritu Divino, del gozo de tu mirada y me serviré colmado de bendiciones. Tengo hambre y sed de ti y quiero que seas el amor de mi alma y de mi vida. Espíritu de Dios, tú me sostienes cuando te invoco, me rescatas de la tempestad y tu amor por mí no se apaga jamás. Yo creo en tu poder y en tu fidelidad, porque junto a ti
no siento miedo ni temor, pues tú estás presente en todo momento, y aún más, en la adversidad, tu amor prevalece por siempre. Dulce Espíritu Santo, por tus sendas quiero caminar, guíame en medio de mi oscuridad, cambia mi llanto en alegría, sáname de las heridas del pecado, para que tu gozo y tu verdad sean mi baluarte y que tu amor ilumine mi alma y todo lo que soy. Porque tu bondad no tiene comparación, tú llenas mis días de esperanza y de alegría, y en infinito agradecimiento yo cantaré tus maravillas por siempre. Bendito Espíritu de sabiduría, ayúdame a buscar a Dios, que sea el centro de mi vida, orienta hacia Él para que reine en mi alma el amor y armonía. Bendito Espíritu de consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Bendito Espíritu de ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y decisión firme. Bendito Espíritu de piedad, toma posesión de mi corazón. Inclínalo a creer con sinceridad en ti, a amarte sanamente, Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Bendito Espíritu de santo temor, penetra lo más íntimo de mi corazón, para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. Lléname de ti, bendito Espíritu Santo, para que mis ojos vean la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Que así sea, así será. Amén. Amén. Focalízate unos segundos más en ese pedido tan en especial, en ese milagro que precisas para tu vida. Tan solo contémplalo. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios que te rodea y que hay en ti. Tan solo relájate. Si este video te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor dale una manito arriba y compártelo. No olvides dejar tu comentario debajo, suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Bienvenidos a Oración Poderosa. Haz esta oración al Espíritu Santo y recibe un milagro en tu vida. Para hacer esta oración, tómate tu tiempo. Tan solo relájate. Permite que los pensamientos tan solo fluyan. Déjalos pasar, no les des importancia. Y si quieres pedir algo en especial, algo que estés necesitando de corazón en tu vida, tan solo focalízate en eso que tanto precisas. Y si deseas reforzarlo, escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta milagrosa oración. Bienaventurado Espíritu Santo, tú que te manifiestas con poder en la vida de nosotros, los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios,
Con esperanza me acerco hoy a tu presencia. Te pido que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración, para que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que procedes del Padre y provocas confianza en nuestros corazones, hoy te busco para que me ayudes, que tu amorosa protección me envuelva, que tu luz me ilumine y me dé fortaleza, y los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan, para que así pueda salir de mis problemas y con tu siempre bondadosa asistencia sea prontamente remediado todo lo que me aflige en mi alma y mi cuerpo. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y paz, Espíritu Divino que aclaras los caminos, nos guías con sabiduría y piedad y nos llenas de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta y la felicidad que ansío. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego me envíes e ilumines por una solución para esta difícil necesidad que me consume y es causa de mi desesperación. Bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor, que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean amparo y defensa en todo mal momento, y tu amor y divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Tú, que eres mi guía espiritual y el don del Eterno Padre, tú, que me alejas de las tristezas y de la incertidumbre, tú que me colmas de paz y de tranquilidad, atiende por favor mis súplicas. Ven, Espíritu de Dios, inúndame con tu amor, ayúdame a seguirte, ven y dame tu calor. Enséñame a servirte, ven a mi ser, ven a mi vida, ven a morar en mi corazón por siempre y cambia mi existencia vacía para que pueda dar buen fruto. Espíritu Santo, desde lo más profundo de mi ser y de mi alma te invoco. Yo creo en ti, espero en ti y confío en ti. Sé que me acompañas cuando me siento mal y estás a mi lado dándome impulso para continuar luchando en medio de los obstáculos que se me presentan a diario. Sé que me guías por las sendas del bien y me iluminas con tu sabiduría. Sé que conoces mis aflicciones y por eso me concedes todo tu amor para que no sufra ni decaigan mis fuerzas. Tu presencia, Espíritu Santo, es como un soplo divino que refresca mi existencia y me llena de paz. Es por esto que desde ahora dejo todo mi pasado en tus manos misericordiosas y comienzo una nueva vida. Los cielos se abren y la gracia de Dios que procede de su amor desciende para aquietar mi alma y llenarla de paz y alegría. Es una experiencia renovadora. Espíritu Santo, mora en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, e ilumínanos con tu presencia y tu luz, y así nuestra vida jamás será en vano. Porque cuando tú nos guías, nos inspiras a hacer el bien, y cosas extraordinarias suceden. Nos llenas de tu sabiduría, y nuestras acciones se transforman en bienestar. Lo que hablamos, lo que pensamos, lo que callamos, lo que sentimos, cambia. Dios Espíritu, permítenos ser dóciles al Padre para ser guiados según sus indicaciones y sus mandamientos, y ayúdanos a dejar nuestra rebeldía y soberbia. Tú eres fortaleza, necesitamos de ti, de tu presencia. No nos dejes sin tu luz, pues tuyos somos.
háblanos al corazón y escucharemos gustosos. Tómanos y transfórmanos. Danos motivos para vivir y ser felices. Dulce Espíritu Santo, invertiré mi tiempo en estar a solas en tu presencia a través de la oración, para conocerte y escucharte, para seguirte y que me guíes. Lléname, Espíritu Divino, del gozo de tu mirada y me serviré colmado de bendiciones. Tengo hambre y sed de ti y quiero que seas el amor de mi alma y de mi vida. Espíritu de Dios, tú me sostienes cuando te invoco, me rescatas de la tempestad y tu amor por mí no se apaga jamás. Yo creo en tu poder y en tu fidelidad, porque junto a ti no siento miedo ni temor, pues tú estás presente en todo momento, y aún más, en la adversidad, tu amor prevalece por siempre. Dulce Espíritu Santo, por tus sendas quiero caminar, guíame en medio de mi oscuridad, cambia mi llanto en alegría, sáname de las heridas del pecado, para que tu gozo y tu verdad sean mi baluarte y que tu amor ilumine mi alma y todo lo que soy. Porque tu bondad no tiene comparación, tú llenas mis días de esperanza y de alegría, y en infinito agradecimiento yo cantaré tus maravillas por siempre. Bendito Espíritu de sabiduría, ayúdame a buscar a Dios, que sea el centro de mi vida, orienta hacia Él para que reine en mi alma el amor y armonía. Bendito Espíritu de consejo, ilumíname y guíame en todos mis caminos, para que yo pueda siempre conocer y hacer tu santa voluntad. Hazme prudente y audaz. Bendito Espíritu de fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. Bendito Espíritu de ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el mal. Enséñame a proceder con rectitud en la presencia de Dios. Dame clara visión y decisión firme. Bendito Espíritu de piedad, toma posesión de mi corazón. Inclínalo a creer con sinceridad en ti, a amarte sanamente, Dios mío, para que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el mejor y más verdadero gozo. Bendito Espíritu de santo temor, penetra lo más íntimo de mi corazón, para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y ante los demás, creados a imagen de Dios. Lléname de ti, bendito Espíritu Santo, para que mis ojos vean la gloria de Dios y a Jesucristo a la diestra del Padre. Que así sea, así será. Amén. Amén. Focalízate unos segundos más en ese pedido tan en especial, en ese milagro que precisas para tu vida. Tan solo contémplalo. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios que te rodea y que hay en ti. Tan solo relájate. Si este video te ha sido de ayuda, si te ha gustado, por favor, dale una manito arriba y compártelo. No olvides dejar tu comentario debajo, suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.